Hola, bienvenidos a todos a este nuevo directo de Filab. Oye, bienvenido, Alex, otra vez de nuevo. Muchas gracias, Joel, por la invitación. Nada, oye, nada, de gracias a ti. La verdad es que, oye, pues que tenía bastante interés, ¿no? Porque yo he visto en el chat, en el grupo de Telegram, muchas veces se habla de esto que vamos a hablar ahora, ¿no? Y de las ventajas que tiene este protocolo de finanzas descentralizadas, ¿no? Que detrás está Noxis, ¿no? Y bueno, oye, Sí. ya tuvimos un directo, un taller donde nos hablaste un poco de esa versión de Noxis y esto sería casi una aplicación, ¿no? En cierta manera de eso, ¿no? Sí, o sea, aquí hay dos partes. Una es la parte del protocolo y luego está la parte del DEX, que es lo más famoso, que es CaoSwap. Que bueno, espero poder explicar bien y que quede todo claro. Oye, seguro que sí. Bueno, oye, saludos a los que estáis por ahí, a Ramón, a Xavier, a Samuel y bueno, a todos aquellos que estáis por ahí. Bueno, la verdad es que comentaros que este directo tiene de regalo un POAP. Esta vez, la verdad, que vamos a hacerlo un poco diferente a otras veces. Normalmente, para solicitar el POAP, lo que os pedimos es que os unáis al grupo de Telegram, defi-lab, y que desde ese grupo, bueno, pues lo reclaméis y que os pasamos el link del POAP. Pero esta vez vamos a hacerlo de otra manera, ¿eh? Porque POAP ha evolucionado mucho también y nos lo pone más fácil a todos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, pues lo que vamos a hacer es compartir un link, lo vamos a compartir aquí un link en el directo, en el chat, y para solicitar o reclamar el POAP, pues tenéis que pinchar en ese link y lo reclamáis desde ahí directamente, ¿no? Entonces, bueno, los POAP son limitados, así que, bueno, pues ya sabéis que si os interesa o queréis tener el POAP como justificante, como insignia o como premio de que habéis asistido a este taller de DefiLab con Alex Viñas, que nos habla de CoSwap, del agregador DEX CoSwap, bueno, pues ya sabéis que, bueno, pues que pinchando en ese link tenéis que reclamarlo. Entonces, estar atentos a lo largo del taller, porque bueno, lo compartiré por ahí el link, ¿eh? A lo mejor no comento nada y lo comparto, o sí, oye, o a lo mejor lo comento y lo comparto. Bueno, oye, pues nada, casi voy a empezar primero de todo a presentar a Alex Viñas oficialmente. Alex Viñas es Marketing Manager en Noxis, encargado de los productos relacionados con DeFi, anteriormente consultor estratégico especializado en blockchain con experiencia en diseño e implementación de diferentes soluciones tecnológicas dentro de importantes entidades financieras durante 4 años, ¿no? Y nada, oye, pues Alex nos va a contar, ¿no? Nos va a contar en qué consiste esto de CoSwap y por qué, bueno, pues como estamos diciendo, ¿no? ¿Por qué CoSwap? Bueno, pues puedes obtener el mejor precio con este agregador, ¿no? A ver si nos aclara esa cuestión, ¿no? Alex, en el directo. Oye, pues Sí, nada, sí. pues no sé si quieres comentar alguna cosa antes de empezar. No, bueno, que muchas gracias a todos por asistir y que, bueno, como decía Guillermo antes, vengo del mundo tradicional de finanzas y, bueno, hasta que caí por el agujero, ¿no? De cripto y este año ya, desde el principio del 2021, que me uní a Gnosis y, bueno, la verdad es que bastante contento de dar el salto. Oye, pues nada, me alegro mucho. Yo también estaba en el mundo de las finanzas, estuve mucho tiempo y la verdad que primero di el salto al fintech y qué lástima de no haberme enterado antes de todo esto, ¿no? Pero bueno, Bueno. no me enteré muy tarde, me enteré en 2017 o por ahí, pero bueno, que yo creo que es el futuro. Así que enhorabuena por tenerlo claro eso, Alex. Nada, Oye, bueno, pues nada. esperemos no Bueno, ya, equivocarnos. ya veremos, la vida es, la Muy vida, nunca larga. sabes lo que es un acierto o un error. Lo que sí que te puedo decir, ahora que estamos hablando de esto, no me quiero enrollar mucho porque el taller es de CoSwap y tiene que presentar, pero fíjate, yo solamente te voy a decir una cosa. El sistema tradicional de las finanzas, cada vez, bueno, pues hay menos oficinas, vamos a decir, menos personas trabajando y cada vez, y sin embargo, este nuevo, cada vez hay más personas, más delegaciones, más comunidad, con lo cual ya parece algo evidente que los tiros van más por este camino que por Bueno, el otro, ¿no? sí, Simplemente por vamos. simplificar. Y también he leído por ahí, no me acuerdo quién era quien estaba diciendo, pues una figura importante en el mundo cripto, que estaba diciendo, bueno, pues que los bancos no tienen ningún futuro.
y que realmente el futuro es DeFi y es así de claro, ¿no? En cierta manera. Yo soy de los que opino así. Yo a lo mejor es que terminé, después de 18 años vi cosas que no debería haber visto y entonces a lo mejor soy, pero yo creo que el futuro efectivamente es esto, ¿no? Y sí que, oye, que nada, no sé si cambiará mucho de cómo lo conocemos, pero yo entiendo que el futuro Bueno, yo creo que sigue sí, siendo esto, pero ¿no? Bueno, oye, pues nada, sí, pasando ya de... Que yo no me enrollo demasiado, ¿vale? Así que nada, tú eres el protagonista y con Swap, si quieres, bueno, pues si quieres presentar algo, me lo comentas y sí, nada, yo bueno, hago la presentación. la presentación, no sé cómo Sí. ponerla, no Sí, sé, ya. ahí, Ya vale, estoy perfecto. yo. Perfecto, bueno, pues la idea de esta charla es introduciros el exchange que hemos sacado hace unos 3 meses, bueno, no más ya, o sea, lo sacamos en abril, 5 meses, lo que pasa es que el tiempo pasa muy rápido. Y bueno, sacamos a la vez el protocolo y la interfaz que es CauSwap, y bueno, la idea es que este protocolo está optimizado, ¿no?, para luchar contra la crisis del MEV, del Miner Extractable Value, mediante las batch auctions y las CAUs, que bueno, luego veréis por qué el nombre CAUSWAP y qué es lo que significa. Entonces, bueno, por ver un poco la agenda, o sea, sería, quiero cubrir los puntos débiles que hay a día de hoy en los DEXs que mayoritariamente usa la gente, cuáles son las ideas principales del protocolo y de CAUSWAP, ¿no? Y luego, pues, digamos, hacer una overview general de ya la implementación real de CAUSWAP. Entonces, bueno, uno de los puntos débiles que hay a día de hoy es que, digamos, dentro de la gestión de transacciones a la hora de ejecutar como usuario individual, ¿no? Como usuario de retail, transacciones contra este tipo de protocolo. Y claro, el primero de todos, aunque es verdad que ahora, supuestamente con el EIP 1559, ¿no?, es más fácil, es bastante difícil elegir cuál es el precio correcto del gas para tu trade. Porque, bueno, hay gente que aún así es como que tiene una parte técnica muy gorda detrás, ¿no? Es decir, oye, que esta operación requiere X pasos computacionales que van a ejecutar tantos ordenadores dentro de la red. Pues, bueno, es difícil realmente, ¿no?, como usuario individual, saber en qué momento de la red, o sea, en qué momento está la red y cuál es el precio correcto. Entonces nosotros, en un estudio que hicimos mediante una serie de bloques de más o menos entre principios de enero y a finales de marzo, lo que observamos es que, bueno, en general, ¿no?, que es lo que intenta resolver el EIP, es que de media la gente paga un 11% más de lo que realmente es necesario, ¿no?, para ejecutar las transacciones. Y en este caso nos centramos en, bueno, ya que es un poco el líder del mercado, ¿no?, en Uniswap. Entonces, claro, dices, hombre, quizás una vez que lo hagas no pasa nada, pero si cada vez que vas a hacer un trade contra Uniswap vas a tener que pagar un 11% de más, porque tú, o sea, porque ejecutar la transacción para ti como individuo, ¿no?, es más difícil, pues hombre, a la larga se van sumando los costes. Entonces, bueno, luego otro problema que observamos es que, bueno, y más en cripto, ¿no?, es que los precios cambian mucho con frecuencia y requieren que, claro, que el slippage que le vayas a poner, ¿no?, o sea, el spread de los precios que yo acepto, sea bastante elevado, o sea, bastante flexible, porque si no van a fallar las transacciones, ¿no? O sea, claro, bajo este mismo estudio que hicimos, lo que observamos es que de media los agregadores, ¿sabes?, te cambian lo que es la mejor ruta de ejecución, o sea, el trading path, de una media de entre 15 segundos y 1 minuto. Entonces, claro, según qué situaciones, esto puede afectarte muy negativamente, porque si entre 15 segundos y 1 minuto tu transacción no ha sido minada, lo que va a pasar es que la transacción va a fallar. Entonces, claro, al fallar, vas a pagar. Si luego ya entramos en el tema de las multisigs, ¿no?, o las DAOs o las tesorerías de los protocolos, claro, joder, agrupar todas las firmas de la multisig para que entre 15 segundos y 1 minuto todos puedan firmar, pues es una tarea un poco bastante difícil y que es más o menos por lo que conocemos, ¿no?, suele costarle a la gente varios minutos. Y claro, si tú ya te has comprometido el precio, eso puede ser bastante complicado luego de mejorar. Y luego, bueno, claro,
El problema más grande es que en general el usuario, aunque resulte que tú hayas ejecutado la transacción, pero luego los precios hayan cambiado, tú tienes que pagar, porque lo que estás pagando es la ejecución de la transacción dentro de la red. Y entonces, bueno, hay veces que es lo que pasa mucho, ¿no? Que hay, sobre todo en momentos de volatilidad, que hay transacciones fallidas. Entonces, claro, eso es bastante doloroso. Y en el estudio que hicimos, pues observamos que el 18% de las operaciones en Uniswap, ¿no? Y el 10 y 15% de los agregadores suelen fracasar. O sea, es decir, que más o menos, digamos, un 20% de las transacciones que se utilizan en Uniswap o en agregadores suelen ser fallidas. ¿Esto qué quiere decir? Que los usuarios se han comido o gastado una cantidad de fees en Ethereum simplemente porque no han sabido gestionar fácilmente el gas que deberían poner en sus transacciones y por ello, pues claro, o sea, el trade ha sido fallido y bueno, y han pagado ese fees. Luego, por otro lado, tenemos que el problema del famoso problema, ¿no? Del miner extractable value. Y al final es que el gran problema de esto es que el precio de las transacciones en todos los AMMs depende del índice, ¿no? En el cual se incluya tu trade. O sea, es decir, depende del orden en el cual tu trade se ejecute. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que aunque en Ethereum todo sea atómico dentro de un bloque y pasa a la misma vez, realmente dentro de ese mismo bloque no está pasando a la vez. Entonces, claro, en función del índice que te encuentres en el bloque, como podemos ver, el mismo par, en este caso, pues Yearn Finance, ¿no? Contra ETH, tiene diferentes precios. Entonces, claro, tú como usuario, claro que siempre quieres tener el mejor precio, porque, claro, te beneficia a ti, ¿no? Como individuo. Pero el problema que hay es que esa decisión está fuera de tus manos. O sea, quien tiene la decisión es el minero. O sea, los mineros tienen el control total de dónde ponen las transacciones, de quién la ponen y cómo se benefician los usuarios o ellos de esas transacciones. Entonces, de ahí viene un poco el gran problema del MEV, ¿no? Y pues bueno, por ver unos ejemplos, o sea, al final hay tres tipos principales de MEV, ¿no? Que sería el front running, el back running y el sandwich attack. Entonces, nosotros aquí tenemos los usuarios que, bueno, que van enviando transacciones a la memory pool de Ethereum. Y luego aquí están los mineros. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues en el primer ataque, por ejemplo, cuando hay una liquidación porque una liquidación en Maker o en cualquier protocolo de lending porque el ratio del colateral ha bajado mucho, o incluso, digamos, cuando hay un posible smart contract hack y alguien va a hacer mucho dinero, claro, esa persona lo que hace es emitir una transacción a la mempool y el minero lo ve. Entonces, el minero puede decidir si incluye esa transacción, que en este caso sería esta, digamos, la que han visto, o si le dice, espérate un momento, aquí este señor, si se lleva esta liquidación del colateral, va a ganar tanto dinero. Espérate que igual pongo yo la misma transacción y en vez de que se lo lleve él, me lo llevo yo. Lo mismo sobre todo con un hackeo, lo cual lo hace peligroso y es lo que desencadenó que la memory pool de Ethereum, ¿no? La mempool se llamara lo del el bosque oscuro, ¿no? De Dark Forest. Porque, claro, tú ves una transacción que alguien intenta salvar, por ejemplo, un protocolo de algún exploit, pero el minero la ve y dice, joder, que resulta que hay este exploit ahí, pues me voy a aprovechar de eso. Entonces, al final el ataque consiste en que el minero realmente copia exactamente la misma transacción que has hecho tú, pero la pone antes, de tal manera que él es el que se beneficia y cuando tu transacción se ejecuta, da error, falla, pero él se queda con el gas. Luego tenemos otro que es backrunning, que bueno, que este como usuario no afecta tanto, pero sí que es un poco de, digamos, en los mercados financieros tradicionales, ¿no? De posición ilegal de trading, porque al final es claro, con que los mineros tienen esa posición privilegiada de poner las transacciones que quieran, tú mediante tus transacciones estás creando oportunidades de arbitraje, porque si yo hago un trade contra Yearn en la pool de Uniswap y lo hago muy grande y muevo mucho el precio, el precio de esa pool que me va a dar va a ser diferente al que hay en Balancer o en cualquier otra pool. Entonces, claro, hay oportunidades de arbitraje de comprar barato y vender caro en otro lado. Lo que pasa es que
Claro, el minero es quien puede decidir que justo después de tu transacción va a meter en la suya para cerrar esas otras oportunidades de arbitraje. Y luego también tendríamos otra que sería el sandwich attack, que bueno, esta ya es un poco la de, bueno, los españoles, la de los más jetas, ¿no? Porque al final el minero lo que hace es, dice, ah, vale, yo veo que tú vas a mover el precio de Ethereum hasta aquí arriba. Pues mira, si yo pongo justo una transacción un poco antes que la tuya, lo movemos los dos un poquito más, de tal manera que la suma de tu limit price más la tolerancia que has aceptado mediante el slippage es la orden que mete el minero. Luego se mina tu transacción, entonces el precio de la pool, o sea, de esos dos activos, ha subido de un token o ha bajado, ¿no? Puede ser al revés. Y lo que hace es, justo después, mete la transacción en la dirección opuesta para volver a equilibrar todo. Entonces, claro, él se autoaprovecha de oportunidades de arbitraje que se crean solas mediante las transacciones que tú haces. Entonces, bueno, esto, a ver, en Ethereum ilegal no es porque es descentralizado y es cómo funciona el mecanismo, o sea, es cómo funciona, ¿no?, el mecanismo de prioridad en las transacciones de bloque. Pero, por ejemplo, esto en los mercados tradicionales es ilegal. O sea, es ilegal y se persigue y está penado por ley. Pero bueno, entonces hay que encontrar maneras de cómo solucionarlo. Entonces, bueno, por ver un poco en números, y ya os digo que probablemente estos números estén bastante desactualizados ya, pues es que desde que se ha empezado a medir, ¿no?, el MEV que se ha extraído ya desde enero del 2020 hasta enero del 2021, o sea, hablamos de unos 700 millones de dólares. Y esto, bueno, esto es una gráfica que viene del proyecto Flashbots, que en sí yo creo que mucha gente no lo termina de entender porque al final Flashbots, o sea, lo único que hace es democratiza un poco que más gente pueda sumarse a los mineros a extraer valor, pero sigue extrayendo valor de los usuarios. Lo que pasa es que lo hace de una manera, pues, más abierta y, digamos, más descentralizada que no, digamos, los mineros, porque, claro, los mineros o tienes mucho hardware y mucho conocimiento técnico para hacerlo o realmente no lo puedes hacer. Entonces, bueno. Luego también, por ver un poco, pues, el topic, ¿no?, entre el Twitter, que es lo que hay, pues aquí vemos distintos personajes, bueno, famosillos dentro del criptomundo, ¿no? Incluso la propia Coindesk, que diría, claro, oye, que los mineros, cuando están haciendo el front running, pues eso que es hasta cierto punto un robo, porque, o sea, están copiando la transacción que yo he creado y están denegando que mi transacción se mine para que ellos hagan exactamente la misma transacción. Entonces, bueno, luego también vemos que Etherscan ya incluso empieza a poner labels, ¿no?, de los bloques que han sufrido ataques o no, para, bueno, para hacer más visible todo este tema. Aquí un caso también bastante famoso es que cuando Vitalik vendió los Shiba tokens, creo que eran los de los perros. Incluso el propio Vitalik no puede escapar del MEV, ¿no? Porque al final estamos en el mero control de los mineros y, en su caso, cuando vayamos a Ethereum 2.0, de los validadores. Entonces, bueno, diferentes opiniones sobre cómo mitigarlo. Entonces, claro, la siguiente opción que podemos ver es que, o sea, que hemos visto nosotros, es que hay tres tipos de capas en las que se podría mitigar el MEV, ¿no? Uno sería en la propia capa de la blockchain, o sea, en el protocolo de Ethereum. Uy, perdón, que me he dejado esos puntos sin traducir. Pero bueno, o sea, al final el propio protocolo de Ethereum podría decir, oye, que las transacciones, en vez de estar priorizadas en base a una subasta que ocurre en la mempool por el gas, ¿no?, las metemos en los bloques aleatoriamente. O incluso podríamos encriptar el contenido de esas transacciones para que así, cuando lleguen a la mempool, el minero, pues, realmente no vea lo que están haciendo. O, pues bueno, podríamos separar lo que sería la ejecución con el orden. Pero claro, eso conlleva un problema, que es que hay que cambiar el protocolo core. Y en sí es bastante difícil que, en general, a día de hoy Ethereum llegue a un consenso mayoritario. Y, por otra parte, luego, pues, tardaríamos mucho en implementarlo. Y es una solución que, bueno, pues, que cada día hay más gente usando DeFi y cada día hay más gente, pues, sufriendo, digamos, las diferentes formas de MEV.
Luego podría, el siguiente paso, ¿no? Sería a nivel de infraestructura, que es ahí donde entra Flashbots, o por ejemplo aquí podrían entrar pues transacciones privadas, o sea, pools privados de mineros, que en sí ya hay, ¿no? Hay uno que se llama Tai Chi Network, creo que es, que entonces, bueno, esas transacciones van privadas. Lo que pasa es que, claro, eso, bueno, son canales de comunicación privados, pues que al final en las transacciones que se hacen ahí son condicionales, es decir, claro, oye, minero, yo te pago si haces estas transacciones en este orden y no alteras nada. Lo que pasa es que, claro, como consecuencia pierdes esa transparencia que bueno, que disfrutamos de Ethereum, ¿no? Y de todos los productos así en general abiertos. Es decir, si volvemos a canales privados y nos tenemos que fiar de que no ha pasado nada, pues no sé, nosotros no creemos que tiene mucha gracia. Y luego, por último, claro, la manera, y que nosotros es la que creemos que es la manera más correcta, es a nivel de la DAP, digamos, ajustar la DAP para que esas DAPs o protocolos dentro de Ethereum, ¿no?, sean las que ayuden a reducir el MVA a la que se exponen los usuarios. Entonces, bueno, una manera sería KeeperDAO, que por ejemplo, bueno, KeeperDAO lo que busca es, oye, vamos un poco parecido a Flashbot, pero a nivel DAP, decir, oye, en vez de que nos fastidien a nosotros, vamos a juntar nosotros fondos y el MEV que consigamos hacer entre todos juntos, luego lo repartimos entre todos. Luego tendríamos el Request for Quote que hace 0x, ¿no? El protocolo, que entonces lo que te da es un precio y si firmas ese precio, ya la transacción solo es válida si se ejecuta con ese precio. Y bueno, y luego estamos nosotros, que es ahí donde entramos y bueno, ahora es donde vamos al meollo. Entonces, bueno, la principal idea que queremos cambiar, sobre todo en Ethereum, es que, ¿cómo se dice? Tenemos que conseguir que los usuarios de Ethereum o en general de DeFi a día de hoy dejen de firmar las transacciones concretamente y se las entreguen directamente a los mineros. ¿Por qué? Porque así lo único que conseguimos es eso, que claro, que si el minero ya obtiene toda la información de antemano, luego te puede fastidiar. O sea, porque con que ya sabe a lo que te has comprometido porque le has entregado la transacción completamente hecha y ya firmada, luego él se puede aprovechar de ello. Entonces, bueno, la diferencia que queremos introducir nosotros es que, claro, a día de hoy, con que la gestión de las transacciones es difícil, es muy difícil en Ethereum, creemos que el usuario está mejor situado si delega a un tercero de confianza, entre comillas, la ejecución de esa transacción. Entonces, eso tiene una serie de ventajas que, bueno, que principalmente es que cambiamos la manera de hacer trading porque en vez de firmar la transacción y entregarla directamente, el usuario lo único que está haciendo es firmar o sea, una serie de parámetros de la operación que quiere hacer. Oye, yo quiero comprar un Ether por 2.000 DAI. Y yo lo único que estoy firmando es eso, que quiero ese precio, un Ether por 2.000 DAI. No estoy firmando, oye, que quiero que vayas a Uniswap y me compres un Ether por 2.000 DAI. Entonces, claro, esto nos permite que mediante los mensajes, digamos, que firmamos, que se utilizan para hacer estas órdenes, el usuario no tenga que pagar gas a no ser que la orden se ejecute. Adicionalmente, luego tenemos que, claro, el solver, que es ese tercero de confianza al que se le entrega la orden firmada, digamos, la orden de lo que el usuario quiere, tiene la flexibilidad de poder cambiar la ruta, porque como decíamos antes, si en 15 segundos y un minuto la ruta más óptima para cualquier trade está cambiando constantemente, pues claro, igual en el momento que ha pasado o que tu transacción vaya a ser minada, igual podemos ofrecerte un precio mejor. Entonces, con que con nosotros, en vez de firmar que quieres ir a Uniswap, solo firmas que quieres comprar un Ether a 2.000 DAI, somos capaces, bueno, el solver es capaz de decir, ah, pues en este momento el mejor sitio es Balancer o el mejor sitio es Uniswap o el mejor sitio es yendo a través de Paraswap o Matcha o Oneinch, de cualquier tipo de agregador. Entonces, claro, en el ejemplo que veíamos antes, por ejemplo, de las multisig, eso ofrece una gran flexibilidad, sobre todo a los protocolos y tesorería, porque aparte de protegerlos del MEV, no les compromete a la ruta, al trading path, ¿no? Antes de ejecutar el trade, sino que simplemente,
pues un poco como harías en un exchange tradicional. Oye, yo quiero comprar token A al tanto precio contra token B. Donde lo compres, me da igual, el que sea el mejor. No hace falta que me digas el salto que vas a hacer. Ya me fío con que mediante las firmas y el smart contract, que todo se comprueba, ¿no? Yo ya sé que no me puedes robar nada. Entonces es como, con que solo puedes ejecutar la orden que yo te he firmado, pues confío plenamente en ti porque eres o sea, un tercero profesional, ¿no? Que maneja muy bien el gas y que está en constante al día de todo. Pues claro, me fío de ellos. Y luego, bueno, adicionalmente. Uy. Ah, pues se ha borrado un asto. Bueno, ahora veréis, entonces, después, perdón. Entonces, bueno, al final, perdón, que se me ha colado una slide. La ejecución de trades de manera delegada tiene una serie de ventajas, claro. Entonces, ¿qué es lo que decíamos? Que bueno, principalmente que no te comprometes a un path concreto, ¿sabes? Entonces, la definición de mejor ruta es diferida y puede cambiar. Luego, que claro, nosotros el fee que cobra, que a día de hoy el fee que se cobra solo es el coste en gas de ejecutar tu transacción, es condicional. De tal manera que si en el tiempo que tú has decidido que tu orden sea válida, no hemos conseguido darte, o sea, ejecutar tu orden, no te cobramos nada. Sin embargo, por ejemplo, en Uniswap o en cualquier otro DEX tenemos el opuesto. Es decir, claro, ellos sí te cobran un fee por tradear contra el liquidity pool, pero claro, si tú ejecutas la transacción y esa transacción no es posible porque el precio ha cambiado mucho, porque te han hecho front running attack o por cualquier otra cosa, tú los costes de ejecutar esa transacción sí que los tienes, o sea, sí que te los tienes que, digamos, tragar. Y sobre todo, que es para mí una de las cosas más revolucionarias y creo que la gente no está prestando mucha atención, es que si yo puedo pagar los costes de ejecutar una transacción sin el Ether, pues eso hace que, digamos, que pueda, ¿cómo se dice?, guardar y tener más Ethers en mi cartera, que al final es el token que todos queremos tener, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque, claro, puedo hacer trading sin necesidad de tener Ether, o sea, sin necesidad de aprobar transacciones o de ejecutar transacciones con el Ether. Pero sí que hay una desventaja, que bueno, que claro, la desventaja es que la verificación de firma tiene un sobrecoste de gas que tiene que hacer el contrato, entonces puede ser que en trades muy simples o en trades muy pequeños, el coste que vaya a cobrar el protocolo para ejecutar tu transacción sea un tanto elevado. Pero bueno, también tiene otra serie de ventajas, ¿no? Que esta era la segunda parte que quería ver ahora. Que es que, claro, el hecho de delegar transacciones lo que permite es que podamos agrupar, ¿no? O sea, hacer lotes de diferentes transacciones dentro de un bloque. Entonces, esto se decía mediante las subastas por lotes. Y esto al final ayuda mucho al usuario porque lo que permite es una cosa muy chula y es que, claro, si los solvers, ¿no?, pueden agregar todas, o sea, varias transacciones a la vez y liquidarlas todas a la vez, permite lo que se llama la coincidencia de deseos, que es lo que veremos luego, ¿no? Que de ahí viene el nombre. Entonces, permite hacer un peer-to-peer matching, de tal manera que, oye, que igual estos dos usuarios que se pueden machear completamente sus órdenes porque son contrapuestas, no hace falta que vayan a Uniswap o a la AMM de turno, ¿no? No hace falta que vayan porque la liquidez de sus órdenes está completamente sobrelapada entre sí. Entonces se ahorran todos el liquidity provider fee que cobran todos los AMMs y sobre todo el gas que les cuesta ejecutar una transacción contra los contratos de ese automated market maker, ¿no? Entonces, bueno, esto es posible gracias a las multidimensional batch auctions. Y claro, o sea, hay una cosa que en sí, en las finanzas tradicionales, esto es posible porque la información es continua. O sea, los precios de un libro de orden se van actualizando en milisegundos porque las órdenes se van recibiendo constantemente. Entonces, claro, la información está actualizada en el momento. El problema es que en Ethereum la información no solo llega en cada
12, 15 segundos, que es cuando viene un bloque nuevo. Entonces, claro, en sí lo raro es que si la información viene toda de golpe y en sí Ethereum ya está agrupando todo, o sea, transacciones dentro de un bloque de manera discreta, ¿no? ¿Por qué tiene que haber dentro de ese bloque un orden de prioridad en el tiempo? Entonces, claro, la idea es que en lugar de dar diferentes precios a todas las operaciones que ocurren de manera atómica en un bloque, que es lo que pasa ahora en Ethereum, lo que buscamos nosotros es que, vale, pues todas las operaciones que han entrado dentro de un bloque, o sea, dentro de un lote, tienen que tener el mismo precio uniforme de liquidación. Así, todos los que hayan hecho un trade dentro digamos, de ese lote, van a tener garantizado que van a tener el mismo precio. Entonces, a día de hoy, claro, lo que vemos es que, pues, ¿qué es eso? Que en función del precio del gas que tú metes en tu transacción, el precio que te van a dar en el trade, pues puede variar mucho. Y recalcar que aún así, o sea, aunque se hayan dado estos diferentes precios del gas, supongamos que esto es un bloque de Ethereum. Esto puede ocurrir, que dentro de un mismo bloque tengamos una disparidad de precios del mismo par de tokens bastante elevada. Entonces, claro, nosotros creemos que esto es un poco locura. O sea, no sé, no es tan el modelo de finanzas que queremos. Y claro, lo que buscamos es que al final el precio del gas lo que lo pone es digamos, ese tercero de confianza al que se le delega la transacción, que bueno, que realmente ese tercero no, o sea, no puede hacer nada, no tiene, o sea, no pierde seguridad a la hora de ejecutar esa transacción, porque simplemente él, aparte de que tiene una relación contigo de confianza, porque ha tenido que dejar él un colateral dentro de la DAO para poder ejecutar transacciones, o sea que puede ser slash, ¿no? Si actúa maliciosamente, lo único que puede hacer digamos, el solver es, digamos, respetar tus precios, o sea, respetar la orden que le has firmado. Entonces, lo único malo que puede pasar, entre comillas, en el peor de los casos, es como en cualquier otro AMM, decir que vale, que si tú habías firmado un, no sé, precio de 100, pero le habías dado un slippage del 1%, puede ser que te dé precio de 101 en vez de eso. Pero realmente el tercero, digamos, o sea, ese tercero de confianza no puede hacer nada, no puede robarte los fondos ni nada, porque tú lo único que le haces es, le estás firmando un mensaje condicional, decir, si me respetas este precio, yo permito que tú, smart contract, vengas, cojas los fondos y me los cambies. Pero si eso no se da el caso, la ejecución no se puede, o sea, la ejecución de esa transacción no puede ocurrir. No es que yo, digamos, ya le firme, como en muchos casos, no, pues toma un limited approval y puedes hacer lo que quieras. No, no. Yo le firmo exactamente, oye, que quiero que me des DAI a ETH a $2.500. Y si eso no pasa, la transacción, o sea, el mensaje firmado se invalidará con el paso del tiempo y ya el solver no podrá hacer nada. Entonces, bueno, por ver un poco, claro, aquí tenemos un libro de órdenes continuo, ¿no? Que es lo que usan los exchanges centralizados. Y como vemos, pues claro, el bid y el spread nunca, o sea, casi parece que se tocan, pero nunca llegan a sobrelaparse, ¿no? Entonces, bueno, la diferencia es que con un discrete time order book, ¿no? Libro de órdenes discreto en el tiempo, sí que podemos conseguir que las órdenes se sobrelapan. Y esto es mediante las batch auctions. Entonces, claro, ¿qué es lo chulo que ocurre? Pues que puede haber un positive surplus para los traders que utilizan, digamos, este tipo de DEXs o este tipo de mecanismos, porque si en el caso de que, como veíamos antes, hay alguien que su precio límite haya dicho que quiere un Ether por 2.000 DAI, pero sin embargo dentro de la subasta tenemos otro que vende un Ether por 1.900 DAI, las curvas se sobrelapan de tal manera que nosotros a ese primer trader que había aceptado los 2.000 DAI realmente le estamos dando $100 de trader surplus, porque con que hacemos el precio uniforme para todos los trades dentro de ese bloque, el precio por el cual él va a comprar el Ether va a ser 1.900, aunque su límite haya sido 2.000. Entonces él sale ganando porque ha podido comprar a un precio incluso mejor del que la había marcado.
Y bueno, esto también lo que nos permite, ¿no? Las batch auctions es el coincidence of wants, que de ahí viene el nombre de cow swap, ¿no? Y al final, en español, el coincidence of wants es una coincidencia de deseos y es un fenómeno económico, ¿no? Que bueno, que lo que permite es lo que decíamos, si dos partes tenemos lo mismo, podemos intercambiar, o sea, tenemos los mismos deseos, pero opuestos, podemos intercambiarlos directamente. Entonces, bueno, el claro ejemplo aquí es, imaginaros, ¿no? Que es, pues, todo el mundo lo ha hecho, que va a un país diferente y se utilizan distintas monedas, o sea, distintas monedas fiat. Entonces vas al aeropuerto y tú, pues, a quizás ya no tanto, ¿no? Pero antes ibas ahí y cambiabas, pues, euros por dólares o dólares por, yo no sé, por lo que fuera. Entonces la coincidencia de deseos es, digamos, el hecho de como si fuéramos al propio exchange rate del aeropuerto, pero en la cola yo me encontrara con Guille y le dijera, oye Guille, que yo quiero vender dólares por euros. Y Guille me dijera, joder, yo quiero comprar dólares o sea, al revés, ¿no? Lo opuesto. Y nos decimos, oye, ¿y por qué no nos los cambiamos directamente entre nosotros dos en lugar de darle al exchange rate y pagarle los fees? Entonces eso es lo que conseguimos nosotros con la coincidencia de deseos, pero aplicada al DEX, ¿no? Es decir, claro, en Uniswap a día de hoy lo que haces es tú vas a un pool que tiene unas reservas y le dices, vale, yo quiero vender $2.000 por Ether y claro, ellos te cobran y te dan un cero por, o sea, te cobran el liquidity provider fees más el coste de ejecutar la transacción contra ellos. Y viceversa, al revés, si viene alguien que dice, oye, que yo quiero vender un Ether por dólares, a este también le va a cobrar un porcentaje de spread, que es el liquidity provider fee. Entonces, la coincidencia de deseos, que es lo que ocurre en Gnosis Protocol, pues al final lo que dices, oye, ¿y por qué en vez de ir contra este pool de reserva y que los dos paguéis un fee a ellos, si las órdenes se pueden sobrelapar porque sois opuestas, ¿no? Porque ambos tenéis el mismo deseo, pero opuesto. ¿Por qué no hacemos matching directo? ¿Por qué no hacemos esa coincidencia en los deseos? Y así nadie tiene que pagar el fee del liquidity provider. Entonces, bueno, esto, claro, esto pues, suena muy bien y lo difícil es, claro, no siempre va a haber una coincidencia de deseos perfecta y directa, porque cada uno tradea horas diferentes. Unos son del lado americano, entonces van a diferentes horarios, otros pues, quizás son de Asia, que también van a diferentes, entonces es difícil. Pero claro, lo bueno es que la coincidencia de deseos no tiene que ser perfecta, porque por ejemplo, en muchas ocasiones, cuando tú ejecutas un trade contra Uniswap de tokens así más, no, o sea, más exóticos, por decirlo de una manera, normalmente Uniswap lo que va a hacer es diferentes saltos, Uniswap o cualquier agregador, para ir combinando y de tal manera que luego, digamos, te ofrece el resultado final, en el caso de que no tenga una pool directa de esos dos tokens. Entonces, claro, al final te vas dejando spread entre todos los intercambios y bueno, pues claro, el coste de ejecutar ese trade cada vez cuesta más. Sin embargo, nosotros, aunque no haya una coincidencia de deseos perfecta, lo que sí podemos decir es, oye, que hay una coincidencia de deseos en ciertos trades. De tal manera que, claro, se agrupan esa parte, ese path de los trades directamente para hacer ese macheo de la coincidencia. Y en vez de estar pagando, o sea, $200 contra el web, lo que conlleva, pues, pagar el liquidity fee sobre 200. Ambos traders, ¿no? Con que se han macheados en ese salto del path, solo tienen que pagar $50 contra web. Entonces, claro, al final el spread total de todos los trades a los que llegan, ¿no? Es bastante menor. Y bueno, por ver un poco la práctica, o sea, al final hay dos partes, ¿no? Porque decíamos oh, la parte off-chain y la parte on-chain. En la parte off-chain, el usuario lo que hace es con una wallet apruebas un token que quieres tradear, que para eso sí que ejecutas una transacción, y a partir de ahí lo que haces es, como comentaba antes, firmas una transacción, decir, oye, yo protocolo lo que te permito es que tú me cambies mi un Ether por 2.000 DAI y me tienes que respetar ese precio. Entonces, esa orden es retransmitida al libro de órdenes que tienen los solvers, ¿no? Y van agrupando las diferentes transacciones en batches, ¿no? O sea, en diferentes soluciones. Para decir, oye, si yo agrupo a Alex con Guillermo y luego con estas otras personas, pues podemos
ahorrarnos, digamos, bastantes fees. Entonces, este tercero de confianza, ¿no? Que son los solvers, son los que ejecutan las transacciones al protocolo. Y claro, lo bueno es que, aparte de la coincidencia de deseos, en el caso de que no haya, el protocolo directamente va al AMM. O sea, efectivamente, en CaoSwap, tú cuando haces un trade, o bien tienes el mismo precio que tendrías como si fueras a ir directamente a Uniswap a hacer el trade o a cualquier otro AMM, o lo tienes mejorado porque ha habido coincidencia de deseos. Entonces, en función del tipo de órdenes y número de órdenes que hayas, pues los solvers ejecutarán más transacciones con coincidencias de deseos o menos. Y bueno, claro, al final, o sea, ¿cómo protegemos del MEV a los usuarios? Pues bueno, principalmente en el caso de que haya coincidencia de deseos, ¿no? De que haya caos. Eso está totalmente protegido por MEV porque, claro, con que la liquidez con la que se completan esos trades es off-chain, el orden de esas transacciones ya da igual, porque no puede, o sea, nadie puede ir por delante y sacar mejor precio porque la liquidez está dentro de ese lote de subastas. Y luego, para el sobreexceso que tenga que ir a los AMMs porque no ha habido esa coincidencia de deseos, pues al final el solver, con que es una entidad profesional que está bastante más al día que el usuario medio de DeFi, pues protege a los usuarios pues mediante un slippage muy pequeño y bueno, digamos, asumiendo ellos el coste de que las transacciones fallen y no poder cobrar el gas que iban a cobrar. Por verlo en una visión completa, o sea, al final lo que tenemos es que hay un usuario con una wallet que mediante las diferentes interfaces, bien sea CaoSwap, bien sea la de Balancer, que pronto saldrá, o la de la Gnosis Safe, pues envían las transacciones. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Pues que aquí vemos que, oye, tenemos una subasta, ¿no? Una subasta por lote que dice, oye, hay seis diferentes traders que van a participar y hay un total de unos 53 mil dólares de liquidez dentro de esta subasta, ¿no? Entonces, lo que vimos es que, vale, por ejemplo, hay una coincidencia de deseos perfecta, entonces hay un trader, ¿no? Que puede estar completamente satisfecho con liquidez off-chain. Entonces ya nos ahorramos toda esa parte de ir a la MM y pagar los fees. Luego, lo que podemos hacer es que, aunque hay mucha gente que está haciendo trades de DAIA web, o sea, de DAIA web en esa dirección, lo que podemos hacer es agruparlos en uno, de tal manera que el coste del gas de esa ejecución es mucho más eficiente y también el liquidity provider fee. Y claro, luego también el exceso que no podemos machear es lo que directamente va a los AMMs. Pues en este caso fue un tanto por ciento a Uniswap, porque ofrecía el mejor precio para esta conversión, y otro tanto por ciento fue a SushiSwap. Entonces, claro, otro punto a favor de CaoSwap como agregador es que te ofrece los mejores precios de golpe porque tiene toda la liquidez que hay on-chain, digamos, ya integrada. O sea, no tienes que ir uno a uno, oye, a ver qué precio me da Sushi, a ver qué precio me da Uni o a ver qué me sale en OneEach o demás, sino como que los solvers son los primeros interesados en tener toda la liquidez agrupada, pues no dejan que no haya liquidez. De tal manera que siempre están a la ola de, digamos, de los últimos protocolos. Y bueno, y luego, bueno, ya casi a punto de acabar, ¿no? O sea, por aclarar un poco, el protocolo en sí es Gnosis Protocol V2, pero CaoSwap es el CaoSwap.exchange, ¿no? Es la primera interfaz de trading que se ha creado sobre este protocolo. Está inspirada por Uniswap, ¿no? Porque la experiencia de usuario de Uniswap es verdad que es muy buena, pero sí que tiene ese añadido que hemos introducido de que, bueno, es esa experiencia gasless, digamos, que el usuario puede emitir un trade sin necesidad de pagar gas, o sea, firmando un mensaje. Y nada, bueno, en el futuro esperamos que, como ya os he dicho, porque ya hay, bueno, si ya es público, ¿no? Pero Balancer dentro de poco ya sacará la interfaz que permitirá a los usuarios propios de Balancer dentro de la app enviar trades al protocolo, de tal manera que, bueno, esperamos que cuanto más interfaces haya y que utilicen el protocolo como un motor de liquidación, ¿no? Pues aún mejores precios vamos a poder ofrecer porque va a haber mayores coincidencias de deseo e incluso vamos a poder ahorrar más dinero a los usuarios en fees. Y nada, bueno, o sea, al final,
Por último, aclarar que, claro, que el problema del MIB es un problema de colaboración, porque al final estamos dejando, ¿cómo se dice? Estamos dejando nuestro futuro en manos de los mineros. Pero, sin embargo, si los traders colaboramos por nuestro incentivo, es decir, que es lo que decíamos antes, oye, ¿por qué tenemos que ir a Uniswap y pagarle este fee si realmente la liquidez es nuestra? O sea, si realmente yo puedo hacer un trade contra Guille directamente on-chain, pero off-chain con nuestra liquidez, ¿por qué tengo que pagarle a Uniswap por doble? Entonces, claro, si no de manera colaborativa todos nos coordinamos para ir a la misma hora al mismo exchange, pues incluso nos beneficiamos más porque nos protegemos más sobre el por el MEV, incluso mejoramos porque con que la liquidez pasa a ser off-chain podemos ofrecer mejores precios aún. Y ya está. ¿Dudas y preguntas? Oye, pues nada, que muchas gracias, Alex. La verdad es que después de escucharte, digo, joder, ¿por qué no utilizo más CoinSwap? Y espero que a muchos les haya ocurrido lo mismo. Primero diciendo, vaya poder, tienen los mineros, ¿no? Lo primero que digo es, bueno, pues ¿en qué mundo estamos? En el cual, bueno, pues los mineros están haciendo trampas continuamente, ¿no? Para lucrarse a costa de los demás, ¿no? Y bueno, oye, Correcto. lo positivo de todo esto es que, bueno, pues que el equipo de Noxis, bueno, pues lo ha tenido en cuenta, ¿no? Y está trabajando para la comunidad y ha ofrecido una herramienta como es CoinSwap, pues muy, muy interesante, ¿no? Un poco por resumir lo que has comentado, oye, ya sé que resumir es difícil, ¿no? Tantas cosas que has comentado, pero en primer lugar entiendo que CoinSwap, primero lo que te permite es poder, bueno, pues realmente hacer intercambios peer-to-peer, persona a persona, y en segundo lugar, si no consigue eso, bueno, pues lo que intenta hacer es ofrecerte el mejor intercambio, el mejor swap, al mejor precio. Poco más o Sí, menos, algo así. o sea, la cosa es, digamos, de partida en CoinSwap tienes como mínimo el mismo precio que te va a ofrecer Uniswap o cualquier AMM, ¿no? Porque, digamos, en el caso de que no haya una coincidencia de deseos, tu trade va a ir directamente, el solver lo que va a hacer es enviar ese trade al AMM de turno, o sea, por decir Uniswap, ¿no? Lo va a enviar a Uniswap. Lo que pasa es que si dentro de una subasta de por lotes, ¿no? De una batch auction, podemos sacar una coincidencia de deseo, ya bien solo sea en un salto de tu trade o incluso en el trade completo, entonces con que ya no es necesario ir a Uniswap, el trade tiene mejor precio porque principalmente cuesta menos gas y sobre todo porque no tienes que pagar el liquidity provider fee. Entonces, claro, todo ese surplus, ¿no? Todos esos ahorros se traducen en mejor precio que le podemos ofrecer al usuario. Y una última pregunta, ya cogemos todas las preguntas del público, de los asistentes, ¿no? ¿Realmente el solver, que es un agente más independiente en el protocolo? Sí, o sea, es un agente que, bueno, que de momento es verdad que está un poco centralizadillo, ¿no? En varios equipos de alrededor de Gnosis, pero sí que en un futuro, o sea, y hay bastantes planes y públicos también hechos de cómo lo queremos hacer, la idea es que cualquier persona especializada en crear este tipo de soluciones, simplemente mediante un colateral, digamos, él lo que dejará es un bond, ¿no? En una DAO que dirá, vale, pues yo quiero poder ser solver y me atengo a las consecuencias de que si me comporto maliciosamente, pues puedan hacerme slashing sobre ese colateral, ¿no? O ese bond que he dejado. Sí, sería como un agente que igual que ocurre en los protocolos de mercados de dinero, ¿no? Como una especie de liquidador que es independiente, ¿no? En cierta manera. Justo. Y aquí, ¿qué comisión se llevaría? O sea, ¿tendría alguna ventaja ser solver Bueno, económicamente? no, o sea, No, vale, a vale. ver, de momento o sea, la idea es, el protocolo tiene el fee como Uniswap desactivado. La idea es que, bueno, que la comunidad en sí, a la que empiece a rodar esto mucho más, ¿no? Y haya diferentes cosas ya puestas en funcionamiento, pueda decidir sobre qué hacer con ese protocolo, o sea, con ese Está fee. claro, sí. Decir, oye, pues damos parte de este fee, ¿no? A lo mejor porque nos está ahorrando Claro. dinero o que eso todavía no está definido. Se queda ahí un poco en. Oye, pues me parece muy interesante. Si te parece bien, empezamos con las Sí, por preguntas. supuesto. Mira, por aquí Iván Mañús Murcia dice: ¿Y dónde se gestionan todas esas peticiones del solver?
¿Cómo gestiona el smart contract las firmas de los solicitantes? No sé sea, al si. final, sí, lo que hace el. O sea, a ver, te lo puedo resolver mejor porque lo preguntaré, pero si lo tengo claro es que tú al final lo que haces es, claro, primero emites una transacción de allowance a nuestro contrato de liquidación. Entonces ahí es donde dices, vale, yo voy a permitir que mediante las firmas que haga este contrato pueda sacar estos tokens de mi cartera. Y una vez está hecho eso, tú lo que haces es envías una orden a una base de datos diciendo, vale, yo quiero comprar el token A por el token B con este precio límite y con la validez de esta orden de tantos minutos. Y entonces el solver lo que hace es, vale, tiene ese tiempo ahí entre que tú lo has marcado de expiración, ¿no? De la orden, y lo que hace es, pues mediante la subasta por lotes, la agrupa primero, o sea, primero intenta buscar una coincidencia de deseos, y si no es suficiente, pues lo que hace es directamente te va a machear contra el AMM. Otra de las preguntas que hacen, pregunta, ¿se pierde seguridad al delegar la transacción? Pregunta Andrés José. No, porque claro, esa, incluso yo creo que se tiene más seguridad porque tú lo que estás haciendo es firmar unas condiciones, incluso hacer condicional aún más esa ejecución. Decir, oye, este fee que yo te voy a pagar es condicional a que tú ejecutes esta orden en base a estos parámetros que yo te he dado. Parámetros siendo el precio límite que quiero y mi tolerancia del slippage. Y el solver en ningún momento puede sacarte dinero, o sea, en ningún momento pueden meterte en tu cartera y, o sea, en tu wallet e intentar sacar tokens. Solo pueden sacar los tokens en base a la orden que tú has firmado. Entonces, claro, si tú has firmado esa orden, se presupone que ya estás seguro de lo que quieres, o sea, de que vas a hacer ese trade. Y bueno, Iván Mañuz dice que este servicio en conjunto con FlashLoan puede ser algo impresionante. Lo comenta allí. Bueno, o sea, yo encantado de hablar contigo después a ver qué tienes entre manos. Bueno, Andrés José dice, ¿podrías citar un ejemplo comparativo aproximado de cuánto me costaría un swap, por ejemplo, el WBTC y WETHERIUM? ¿Cuánto fee pagaría de gas con CoSwap y con A cualquier ver. otro chain estimativo? O sea, Sí, comparativamente pero es que hablando. no, no, o sea, aquí hay una cosa que es decir, claro. Tú cuando quieres hacer ese trade, cuando vas a Uniswap, Uniswap te va a dar un precio. Y dentro de ese precio que te da, Uniswap te va a cobrar un liquidity provider fee, porque la pool funciona así. Pero luego, adicionalmente, Uniswap va a hacer que tú tengas que ejecutar una transacción en Ethereum. En función del precio del gas en ese momento, tu transacción costará más o costará menos, en función de lo que valga. ¿Cuál es el problema? Que con Uniswap, si luego el mercado cambia rápidamente y tú has puesto un gas bajo, tu transacción va a fallar, el gas, la red te lo va a cobrar y tú te vas a quedar sin trade. La diferencia con CoSwap es que aparte de que o sea, con CoSwap lo que haces es, tú dices, vale, yo voy a vender WBTC contra WETH y sé que me van a cobrar en WBTC el coste del momento de la red en gas. O sea, igual que Uniswap, lo que costaría si el precio es pues ahora 148 UI, pues el solver te cobra lo mismo. Lo que pasa es que hay una diferencia, que claro, aparte de que no estás gastando el Ether, el solver solo te cobrará si la transacción es successful, o sea, si ha sido buena. Si la transacción es fallida, simplemente tu orden expirará y no habrás gastado ningún dólar o ningún euro en ejecutar esa transacción. También por aquí está preguntando Iván que cuánto tiempo se considera necesario para conseguir una coincidencia de deseos. A ver, es que aquí es lo que decíamos antes, con que hay muchas coincidencias de deseos, porque en general las pools más famosas de los AMMs, ¿no? Son, no sé, puede decir una estimación, pero son 10. Claro, hay muchos tokens que para que se pueda hacer disponible ese intercambio hay que hacer saltos por varias pools. Entonces, mayoritariamente todas esas pools pues, pasan por WETH o por DAI o por USDC. Entonces, para hacer esa agrupación es mucho más sencillo que para hacer una coincidencia de deseos perfecta. Y no es que tengamos un tiempo estimado, sino que más o menos, pues eso, entre 30 segundos y un minuto,
es lo que tardan en decir, vamos a ver si hacemos una y si no directamente macheamos. Claro que si hay momentos de mucho trading, pues siempre es más fácil, porque claro, más órdenes, más probabilidades hay de que algunas se sobrelapen entre ellas. Luego Samuel dice, CoinSwap solo está en la mainnet de Ethereum y XDAI. ¿Tiene Correcto. planes de funcionar en otras, en Polygon dice en concreto? Sí, bueno, claro, obviamente, o sea, está en el roadmap, no quiero decir que no, pero sí que no es una de nuestras prioridades para, o sea, para el día de mañana no es una de las prioridades, porque al final entre Polygon y XDAI tampoco hay tanta diferencia, o sea, las dos tienen fees bajos y bueno, y depende un poco de lo que estés acostumbrado, pero viene a ser lo mismo, una layer 2 o una sidechain, ya no me meto en definir cuál es cuál. Y bueno, ya, oye, ya por último, ¿no? La última pregunta, dice Iván, pero si yo permito usar ese token, yo no firmo la transacción, aunque yo haya permitido al contrato que me extraiga esos tokens. Al final se está comiendo todo el coste de la transacción el contrato, ¿no? Pregunta. No sé si entiendes bien la pregunta. Sí, o sea, si lo entiendo bien, o sea, a ver, tú cuando haces el allowance del token, lo que le dices es, oye, yo cuando te firme órdenes ya tienes el permiso de quitar esto, pero si, de estos tokens, ¿no? Pero sin esa orden, digamos, el solver no puede quitar esa, o sea, no puede ejecutar esa transacción por ti. Una vez tú ya has firmado, digamos, esa orden y dices, vale, si me encuentras solución, yo te permito que me extraigas esos tokens y te lleves tanto. Pues sí, el solver es quien se está comiendo todo el coste de la transacción, correcto. De ahí que en el caso de que si su transacción falle, sea él quien asuma las pérdidas y no tú como usuario. De ahí, por eso, digamos que el hecho de que la delegación de la transacción a un tercero profesional es mejor que asumir tus responsabilidades como individuo, porque a día de hoy, sobre todo en momentos de volatilidad, se te escapa mucho el precio del gas, el slippage y muchas otras cosas que van a hacer que termines gastando mucho dinero en gas en transacciones fallidas. Bueno, oye, pues genial, oye, muchísimas gracias, Alex, la verdad que me A he quedado vosotros. con, me ha interesado muchísimo, ¿no? Yo algo había entendido ya de CoSwap, pero creo que ha sido imprescindible esta brillante explicación que has hecho. Y oye, y no sé si para terminar, ¿te apetece o quieres comentar algo, resaltar alguna cosa? Bueno, sí, invitar a todos a usar causa.exchange, que vengáis al Discord para estar al día de todo, que es chat.causa.exchange igual, y que, oye, que abierto a que me escribáis por Telegram, estoy en el grupo de DefiLab también, o sea, por cualquier canal que queráis, por Twitter si no también, y bueno, os contesto en cuanto pueda, eso 100%. Y si alguien tiene interés de desarrollar algo con el protocolo con causa, pues también que me lo diga, que más que bienvenido. Oye, pues nada, que recordaros también a todos que el Twitter de bueno, de GoSwap está ahí abajo en la caja de descripción, lo podéis ver. Y desde el Twitter mismo da acceso a lo que comenta Alex, ¿no? Da acceso al chat, al Discord. Y da acceso también a lo que es bueno, pues el protocolo como tal. Y también tenéis aquí en la caja de descripción, tenéis también el sitio web, ¿no? Del protocolo. Entonces, oye, que vayáis ahí al sitio web y a la caja de descripción para si queréis más información. Y como bien ha dicho Alex, que está en el grupo de Telegram, de DeFi-Lab. Y nada, cualquier duda la podéis preguntar también por ahí. Y bueno, Ah, oye, sí, ya mira. casi para te, Una perdón. cosa que lo veo ahora, que dice Samuel. Sí, otra cosa que se me ha olvidado, que lo bueno para hacer la espera entre los trades que ejecutéis es que el propio exchange tiene un juego. El mítico juego del dinosaurio cuando no tienes internet, pues lo hemos rehecho con una vaca que evita pues los sandwich attacks, ¿no? Y bueno, un pequeño easter egg para la gente que se entretenga. Oye, pues nada, pues genial, ahí Samuel te lo ha recordado, ¿no? Y Sí, nada, sí. oye, yo también para terminar comentaros eso, que os animamos a uniros al grupo de Telegram de DeFi-Lab. Y luego, oye, pues también os animamos que si queréis el POA, os voy a volver a poner el link para reclamarlo. Es tan sencillo como pulsar ese link y automáticamente pues te reclama el POA. Así es como lo he comprobado yo, por supuesto, para ver qué funciona y es así, ¿no? No.
No, funciona perfectamente. Y bueno, oye, que nada, que Jope. muchas gracias a todos, a Julián, a Samuel, a Andrés José, a Iván, a Salvatore, a Criptochica, a Romy, bueno, y a todas aquellas personas que estáis por aquí, que habéis estado participando en el directo. Y también saludar a todos aquellos que pues, no habéis querido hablar, pero ahí estabais. Y también saludar a todos aquellos que vais a ver el directo después, a posterior. Y nada, oye, que nada, que muchísimas gracias a ti, Alex. Ah, un placer siempre. Nada, y gracias a toda la comunidad de FILAB, ¿no? Y nada, oye, que nos vemos en el próximo directo. Muchas gracias a todos. Bueno, venga, chao, hasta pronto.